estás dispuesto a colaborar con mi informante, puedes poner como condición que te garantice la seguridad de tus hijos. ¿Se te cambiaste toda, mija? Ya. Como no sabemos si saldremos vivos de esta, ¿qué te parece si primero arreglamos los pendientes? ¿Tú crees que hay algo pendiente entre nosotros? Porque podemos... No dejes para mañana lo que puedas hacer, así me explico. Pensamos que nunca iba a salir del coma. Quiero ver a mi esposo. Cuando ustedes ya no estén más acá, yo voy a estar tranquila y voy a poder poner en marcha mi plan. Tenemos que hablar. Diego, te necesitamos. ¡Anda! Mateo enloqueció. Desde que Ramona se fue, de verdad, está como nunca. No ha dejado de insultar a Amanda, la encerró por lo que pasó. Mira, la cosa es que ni Ricas ni ella están seguros aquí. Tu mamá me dijo que te hablara, que tú nos puedes ayudar para salir del rancho. Solos no podemos. Necesitamos a alguien allá afuera que nos pueda ayudar. A ver, compa, pásame a mi jefa, porfa. Ponla en el teléfono. No está con nosotros. No sé si puedas hablar con ella antes de que nos vayamos. ¿Por qué? Compilla, no estoy entendiendo ni madres, cuénteme bien. Ella tiene un plan. No se va a ir de aquí hasta que lo haga. ¿Qué pasa? Esto no es necesario. Podríamos irnos todos. No podemos. Alguien tiene que entretener a Mateo para que ustedes se puedan ir. Debe haber otra solución. Pues si la Lupita no la conocemos. Y no podemos seguir arriesgando a los niños. Escúchame bien. En cuanto tú veas entrar a Mateo por esa puerta, Alberto, tú y los niños se van. Se van por el río que queda en los linderos de la hacienda. ¿Está bien? Alberto ya sabe qué tiene que hacer. Cuídese mucho. Ustedes también. Y una última cosa. ¿Sabes si Alberto ya habló con Diego? Dile a mi jefa que no haga ninguna p... Que me aguante. Voy para allá. Compa, discúlpame, es que no puedo. Mira, en este momento, doña Fernanda ya debe estar ahí en el cuarto con Mateo. Creo que viene alguien. Compa, perdón, te voy a colgar, ¿eh? No, compa, espérate, compa. ¿Vamos a matar a mi jefa? ¿Qué? ¿Mateo? No, a ver, Diego, tienes que regresar tú mismo a Permosillo. ¿Y qué voy a hacer contigo? A ver, yo no importo en este momento, ¿sí? Lo importante es que te vayas con tu mamá y que estés con ella. ¿Cómo que no importa? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Yo no me puedo ir sin ti. No te hagas el menso. Sabías que Mateo no iba a poder conmigo. Ya me enteré que te dejó frente a las operaciones. Pero ¿sabes qué? Por más que te conozcas ya en la movida, aquí la que manda, pues soy yo. Pues tú guerras con Mateo, no conmigo, Ramona. Ya compré a varios de los que trabajan con tu patrón. Y ¿sabes qué? Les voy a pagar como se debe. En menos de lo que canta un gallo, se va a quedar solo el pendejo. A ti no te conviene estar cerca de él. Pues eso suena muy bonito, pero de lengua me como un taco. Pues se debe ser, ¿no? Pero yo ando buscando gente chica, así como tú. Te pago el doble. Miguel, lo que él te paga es una miseria. Pues sí, sí es una miseria. Pero hay cosas que no tienen precio, como la lealtad. ¿A qué tienen tus huevos? Que no entiendes que no puedo estar en contra de tu ex. Eso implicaría que judeara a la madre de mis hijos. ¿A tus hijos? Sí. Pues entonces prepárate a morir ahí con tu patrón solito. Pues no tengo ninguna bronca con eso, siempre y cuando mis hijos estén a salvo. Lástima, Margarito.
Don Mateo, ya. Ya se va. Ya se va a dormir. ¿Y a ti qué te importa? No, digo, por si quería que le preparara algo de comer o... No tengo hambre. Ah, le puse yo sábanas limpias. Pues claro, si para eso te pago. ¿Es qué o qué? ¿Te tengo que agradecer? No, no, señor. Cómo la quiero, mi condenada Lupe. Échate un traguito conmigo. No, no, señor, gracias. No está muy bueno. ¿Me mandas a la güera? Sí. ¿A mi cuarto? Ay. Debe estar el reo que tiene en la mira al cachorro del buitre. Que lo vio salir de su casa y lo siguió como usted le dijo. Que está en el bar de la ciudad, pero que está con todos sus perros. ¡Ay, güey! Es hora de irle a dar una llegadita al tipo ese. Mendigo hijo del carroñero, pajarraco, perdido. Hay que darle un estate quieto, ¿no te parece? Sí, patrón. Y a sus huérfulas también. Una buena babosada para que dejen de andar de arrastrados. Pues usted no más diga. Trevito. No, ¿qué pasó, patrón? ¿Quién lo va a cuidar? No, pues hay que ir para allá, vamos. Ya no voy a mi cuarto, Lupe. ¿Los descubrió? No, no, tranquila. No, Mateo, se acaba de ir. ¿Salió? ¿Pero para dónde? Pues según entendí, creo que fueron a buscar al hijo del buitre. Pensé que podemos irnos todos de una vez. No, no podemos, Lupita. Sabes muy bien que cuando Mateo sale de la hacienda, redobla la vigilancia. Vamos a seguir como teníamos todo planeado. En algún momento él va a tener que regresar y yo voy a estar aquí esperándolo. Y entonces, ustedes se van. Y yo haré lo que tengo que hacer. Mija, es que si le revienta el pedo y yo estoy allá, pues no puedo hacer nada. Pero acá por lo menos echamos. A ver, Diego, tú vete para allá y no te preocupes por mí, ¿sí? ¿Cómo no quieres que me preocupe, mija? Si se activa el operativo.